Listo. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este evento en línea del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Imaginarios de la conquista en el arte mexicano entre los siglos XVII y XX es un intento de reflexionar sobre el pasado de México en un año en el que este tema ha provocado, desde luego, numerosas polémicas. Hoy nos acompañan cuatro especialistas en el arte mexicano del siglo XX, la doctora Sandra Cetina, la doctora Dafne Cruz Porcini, la doctora Itzel Rodríguez Mortelaro y el doctor Álvaro Vázquez Mantecón. Voy a darles la palabra en ese orden. Cada uno va a tener 20 minutos y después habrá 10 minutos para comentarios. El público está invitado a mandar sus preguntas, comentarios, temas de discusión. En el propio chat del YouTube hay un equipo del Instituto de Investigaciones Estéticas que está recogiendo las preguntas y los comentarios que ustedes hacen y nos las van haciendo llegar a los participantes en el evento. Sandra Cetina, la primera ponente, es maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y además investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas en el área de estudios materiales. Su campo de estudio es el arte moderno mexicano de la primera mitad del siglo XX, los procesos creativos y el papel de la materialidad en el arte, donde aborda la producción de Diego Rivera durante sus últimos años en París. Es además profesora del posgrado en Historia del Arte. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Renato. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes y a quienes nos acompañan esta tarde. También agradezco a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico por el apoyo que da al proyecto PAPIT, del que esta investigación de alguna manera forma parte, en el que me dedico a investigar el color y el espacio en los primeros murales de, mexicanos del siglo XX. Bueno, en las líneas que siguen exploraré las imágenes del conflicto bélico de México-Tenochtitlán que pintaron Jean Charlotte en 1923, que será realmente en la que me voy a centrar, sobre los muros del antiguo Colegio de San Ildefonso, y haré una ligera un repunteo con los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional en 1931, y que fueron las primeras imágenes del periodo postrevolucionario que se atrevieron a imaginar el conflicto bélico como el mito de origen de la cultura mexicana. En dichas imágenes entran en tensión tanto posturas políticas como ideas sobre la tecnología, la religión, la cultura y la civilización. El conflicto bélico como mito fundacional, bueno, aquí está el mural de Diego Rivera, el conflicto bélico como mito fundacional fue revisitado tiempo después por muchos otros artistas en comisiones públicas, en sitios de máxima visibilidad que funcionaban a manera de consagración de sus carreras, como los paneles monumentales de David Alfaro Siqueiro sobre Cuauhtémoc en el Palacio de Bellas Artes, que ahora vemos, y las metáforas sobre la violencia y la guerra mecanizada de José Clemente Orozco en la bóveda del Hospicio Cabañas. No pretenderé una comparación desequilibrada entre la obra prima, por demás experimental, y la obra de Jean Charlotte y la obra consagratoria de Rivera. Mi intención es retomar el diálogo y el debate que existió entre ambos pintores por el tratamiento del tema y estudiar tanto la experimentación que partió en ambos casos de una relectura de la Batalla de San Romano de Paolo Uccello, como la experimentación sobre el espacio en términos cubistas y la sección áurea, así como las posibles implicaciones de ambas lecturas. Muy brevemente, realmente me voy a concentrar más en los aspectos plásticos. Comenzaré precisando que la obra de Jean Charlotte no es un combate, es una matanza, presentada de forma simbólica. Lo primero que percibimos es la ambigüedad espacial, un espacio sin horizonte y sin perspectiva, en el que se entrelazan hombres, caballos, armaduras metálicas
que forman un amasijo máquina animal hombre y lanzas que se abaten con furia en dirección a una montaña de cuerpos erguidos estoicamente y otros yacentes, una pila piramidal de rostros dolientes, manos encrespadas, plumas, atavíos, joyas y flores que se confunden con esculturas pétreas. El título y la filacteria sobre el borde inferior no dejan lugar a dudas. Aunque los caballeros armados estén a la carga completamente en actitud completamente guerrera, propia de una confrontación bélica, se trata de una matanza, más no de una batalla. El pintor buscó representar el trágico evento a partir del recuento que los indígenas dieron a Fray Diego de Durán. Retomaré el pasaje con algunas de las expresiones que usó Durán en general, ¿no? Los señores mexicas celebraban la fiesta de Huitzilopochtli en el mes de Toxcatl, salieron al baile con todas sus riquezas, sus atavíos y arreos, sin tener en las manos sino rosas y plumas con las que bailaban. Aquí pongo la figura que acompaña el relato a la que Charlotte no tuvo acceso, ¿no? El relato de Durán, pues consultó una edición que solo era texto de 1880 preparada por el Museo Nacional. En plena danza fueron encerrados en la plaza y emboscados por 40 soldados, 10 por cada puerta. Todos fueron muertos a cuchillo, quedando en el patio lleno de sangre, tripas y cabezas cortadas. La plaza se llenó de dolorosos gemidos y lamentaciones. Y aquí cito el fragmento que Charlotte recuperó en la filacteria. Y que fue tanto el alboroto en la ciudad y la vocería que se levantó, y tanto el aullido de las mujeres y los niños, que a los montes hacían resonar y a las piedras hacían quebrantar de dolor y lástima. Después los españoles subieron al templo, derribaron los ídolos y asesinaron a los sacerdotes. El capítulo de Durán culmina cuando se entrevistan con Moctezuma, quien les pide que por favor lo maten, pues sabe que la matanza de los principales desencadenará la furia y violencia contra su descendencia. En la imagen de la matanza de Charlotte, evitó la violencia explícita, los vientres abiertos, las cabezas y la sangre que bañan la descripción y las imágenes del Códice Durán, con todo detalle. Optó por hacer eco de los terribles lamentos a través de gestos de patetismo exacerbado, rostros indígenas descompuestos por el dolor, ojos de pupilas tan negras y distendidas que parecen vacíos. Pómulos altos y contritos, labios entreabiertos con muecas dolientes, que recuerdan a los rasgos de ciertas máscaras teotihuacanas o a la llamada boca felina en esculturas votivas olmecas. Aunque hay que reparar que para ese momento no se conocían estos artefactos de la costa del Golfo, pero sí esta llamada achacuns, perteneciente al Museo de Historia Natural de Washington, que fue ampliamente publicada. La manera en que el pintor dispuso rostros y manos entreverados con las figuras erguidas recuerda una extraña fotografía del catálogo de antigüedades americanas en la colección del marchante Eugene Vauban, que pasaron al acervo del Museo Nacional de México cuando Vauban trabajó para Maximiliano de Habsburgo. También fue Vauban quien ayudó a conseguir y catalogar la colección de piezas y manuscritos mexicanos de Eugene Goupil, el tío mexicano de Jean Charlotte. Bueno, aquí les pongo una imagen de justamente de los documentos para servir a la historia de México, el catálogo razonado de la colección del tío de Charlotte que hizo Vauban. Es todo un personaje. Y también les pongo a la derecha, pueden ver la imagen de Vauban con su puesto de antigüedades americanas en la Exposición Universal de 1867. El mural sugiere un amontonamiento de figuras erguidas y fragmentos, manos y rostros que se precipitan y abaten. Hay cabezas sin cuerpo visible, de un color marcadamente grisáceo y sin vida, y con las cuales posiblemente Charlotte aludió de manera sutil a las cabezas cercenadas, pero también a las esculturas pétreas de los ídolos derrumbados. Al centro añadió una escultura mexica, una cabeza de serpiente de fauces semejantes a la que asoma en la casa de los condes de Calimaya, o a algunas de las que circundaban el recinto sagrado del Templo Mayor, en el acervo del Museo Nacional. En realidad, son hasta cierto punto indiferentes las fuentes iconográficas precisas, pues Charlotte buscó ensamblar elementos prehispánicos, coloniales, como las cartelas tomadas de la pintura mural conventual, y renacentistas, a través de un tratamiento cubista constructivo que en ese momento se desarrollaba en México.
Como acertadamente puntualizó Jean Charlot, en París, el joven pintor había realizado algunas obras de raigambre cubista de pequeño formato, muy personales y por demás experimentales con el tema de la guerra. Un lúgubre autorretrato de faceteados cubistas resumía en su expresión la devastadora experiencia de sobrevivir la Gran Guerra, en la que se inició a los 18 años como cañonero conductor de un carro de caballería, operador de radio y pasó después a ser subteniente de artillería pesada. En otra pieza, titulada Bala, aquí a la derecha, expresaba a través del cubismo analítico la desintegración y la confusión sensorial que causaba el estallido de los obuses. En una nota de su cuaderno titulada Ideografía Azteca y Gleizés, que me imagino que hacía referencia al tratado sobre las leyes de la pintura de Gleizés, describe la pintura que usó, que describe esta pintura y cómo usó un símbolo de cráneos, mitad al negativo, inspirado en los códices mexicanos de la colección de su tío Eugene, mismo símbolo que repitió en su primer mural a la manera de un chimali. Charlot consideraba como la experiencia más traumática de la guerra haber visto a sus compañeros perecer al no alcanzar su mascarilla durante un ataque de gas. Tal vez en su primer mural retomó la indefensión, la asfixia y el desvanecimiento mortal que presenció como metáfora de las víctimas de la masacre indígena. Tal vez ello explique la inserción de la figura rubia vestida del mismo azul que usaban los soldados franceses o poilú, que se desvanece en el primer plano. Esta indefensión e impotencia, centrales para la manera en que Charlot desarrolló el tema, fue rápidamente blanco de la crítica nacionalista, primero de Renato Molina Enríquez, y cito, el tema presenta los típicos prejuicios europeos. Un ataque victorioso de conquistadores españoles aniquila a los despreciables indígenas americanos, quienes ni siquiera intentan defenderse. Únicamente se ven semblantes bestiales y degradados, caras de idiotas y tontos, manos que el pintor pretende, en vano, representar tiesas en cobarde desesperación, pero que permanecen flácidas y esponjosas. Charlot pensaba que Rivera había instigado a Molina, pero al desempeñarse en el Museo Nacional parece probable que fuera sincera su opinión. El propio Rivera le echó más leña al fuego. En su texto titulado Dos años, destripó a diestra y siniestra a todos los pintores. Sobre Charlot opinó. Algunos se creyó el Greco de México, con un bagaje franco-germano, que aquí eliminó a Marcel Lenoir, el fatídico católico, gracias a amicales sugestiones que le dirigieron hacia Paolo Uccello, con lo cual realizó su intento de mural wagneriano. Podíamos haber pedido más, pero para tanta juventud ya es suficiente. Y después de todo, hace ya mucho tiempo que Erik Satie dijo, Wagner no es un merde. Más allá del fastidio que le pudo haber causado el misticismo trágico, la grandilocuencia de la pintura de Charlot, Rivera, a pesar de su tono condescendiente, revela dos asuntos. Por un lado, que guió a Charlot hacia otros temas menos católicos. Efectivamente existe lo que parece un boceto para un mural muy al estilo de Marcel Lenoir, titulado La teología reguladora de las artes, pues porta una inscripción sobre el número de estudios de cabezas, manos y pies que requería, que puse a la derecha ampliada. Pero especialmente revela el diálogo que ambos pintores establecieron sobre la obra de Paolo Uccello. Y el bagaje vanguardista que ambos compartían, no solo era de Charlot, el interés por la geometría áurea y el desarrollo de un proceso de diseño vanguardista que ambos compartieron en sus primeros murales. Aquí pongo una pieza de Marcel Lenoir de 1920 y al propio Lenoir, practicando el fresco, donde Charlot aparentemente lo aprendió. Rivera hizo al menos 7 dibujos de frente a la batalla de San Romano en la Galería Uffizi de Florencia durante su viaje italiano de 1921. Con mirada vanguardista analizó la magnífica composición de Uccello, reconocido en la tradición vasariana por su obsesión por la geometría y la perspectiva, temas que también ocupaban la mente de Rivera. En varios apuntes, el mexicano estudió la caballería florentina en pleno ataque, la caída del caballero Sienés,
los celebrados escorzos de dos caballos y un soldado derribados. También hizo algunas figuras de los caballeros sieneses en retirada. Es muy posible que Rivera mostrara a Charlotte el dibujo en clave casi futurista que analiza el veloz ataque del condottiero florentino Niccolò Maurussi da Tolentino y su escuadra mientras derriban al sienés Bernardino de la Carpa. Algunos futuristas, como Umberto Boccioni en su Carga de lanceros, antes habían reinterpretado la misma pintura de Uccello, que para esa vanguardia operó literalmente como la madre de todas las batallas, por las interesantes estrategias de representación del movimiento, las repeticiones, figuras que parecen anticipar cinéticamente a la figura continua y su efectista estructura geométrica. En su análisis, Rivera reforzó la velocidad y el movimiento, integró a los jinetes como una sola fuerza, una máquina de guerra de múltiples cabezas, patas y lanzas, efecto que se pronuncia puesto que usó únicamente curvas repetitivas para sintetizar y hacerla más dinámica. El diálogo del dibujo de Rivera con la pintura de Charlotte es aún más evidente al analizar el boceto de la masacre. Bueno, ahora pongo una imagen de nuevo de la masacre para que vean cómo funcionan estas dos piezas. Y voy a llevarlos al dibujo, el boceto de la masacre trazado a punta de escuadra y compás, en donde armaduras, caballos y lanzas se transforman prácticamente en engranes de una máquina metálica, una masa impenetrable, sin extremidades inferiores, algo paralelo a un tanque de guerra. En una respuesta a la crítica de Molina y en una clase sobre composición, Charlotte afirmaba que en gran medida la elección y el desarrollo del tema tenía su origen en la forma del polígono irregular, un rectángulo con un ángulo trunco por la pendiente de la escalera, del muro, o sea, por el tipo de polígono que era el muro y la relación con la arquitectura. Esto además le planteaba el problema de tener múltiples puntos de vista y a la vez la proximidad de la superficie. Por ello, dijo que había dividido la composición en dos rectángulos, uno diagonal y dinámico, la sección del ataque español, que sería aquí, ¿no? Se supone que aquí, justamente donde está esta lanza, estaría la sección áurea. Y bueno, sería este primer rectángulo, y que sería la sección del ataque español, que penetra violentamente el rectángulo vertical estático, la sección indígena. De acuerdo con las palabras, la imagen emerge de la restitución de ambos planos a la manera de César. Bueno, aquí solo les muestro también cómo fue trabajando de manera muy paralela a como lo he estudiado en la creación. Charlotte también hizo un gran número de bocetos. Este es solo para que sepan para qué servía este tipo de trazado. Era para poder trasladarlo directamente al muro y a partir de cordonazo y solamente usando como un clavo y un hilito como herramienta para hacer un compás. De hecho, tiene todas las medidas, ¿no?, anotadas para poderse trazar directo al muro. Y justamente lo que hizo fue hacer una serie de bocetos y de estudios específicos de manos y cabezas, al igual que Rivera lo hizo para elaborar la creación. Y bueno, también hizo algunos bocetos de animales. Lo que es interesante de ver es que, justamente cambia el número de manos del boceto. En realidad fue integrando más manos para dar mayor patetismo mientras iba pintando. Pero bueno, estos son solo los bocetos, solo se los muestro, no voy a abordarlos. La composición de Charlotte buscaba presentar el choque entre el estatismo de la espiritualidad indígena frente al dinamismo de la civilización mecánica. Manifestó haberla pensado como una representación anacrónica, que no pretendía ser histórica. Buscaba expresar un equilibrio absolutamente inestable que proporcione la idea de movimiento. Charlotte pagó cara a la audacia de tocar un tema tan sensible en el momento mismo en que se cocinaba un denso nacionalismo, tan sólido como los monolitos mexicas, y pienso que por ello no retomó en sus textos publicados el tópico del mural, sino solamente habló de su factura. En su defensa, cabe decir que abordó el tema que le interesaba, que era la religiosidad, y que posiblemente intentó parear su composición con la de Fernando Leal, perdón, no le puse el pie,
los nobles asesinados se transformaban en danzantes. La resistencia indígena residía en la pervivencia de sus prácticas religiosas, en sus danzas y costumbres. Por otra parte, Rivera esperaría casi 10 años para retomar el tema de la conquista, y solo lo hizo cuando tuvo entre sus manos los muros del Palacio Nacional. Y era no solo un pintor consolidado, sino probablemente el único que seguía pintando en México. En contraste con Charlotte, Rivera sí intentó formular una visión histórica, arqueológica y científicamente documentada. Se nutrió de toda la cultura material mexica que tuvo a su alcance, una amplia diversidad de objetos, muchos en su propia colección, esculturas, pinturas, manuscritos pintados. Además, se aproximó a los arqueólogos que habían acumulado mucho conocimiento para ser asesorado. Simplemente mencionaremos como hecho bien conocido que el centro de la composición es el Teocalli de la Guerra Sagrada, el monolito que apareció en el subsuelo del propio palacio. Sin embargo, varios especialistas como Stanton Catlin y Itzel Rodríguez notaron que prefirió las fuentes coloniales y que hay que señalar que además las utilizó con mucha libertad de imaginación y que integró referentes o citas a otras imágenes de la tradición occidental. Para finalizar, quisiera subrayar que Rivera, desde una perspectiva centralista, dedicó enteramente la sección de la conquista a la batalla. Ay, no, espérenme, aquí les quiero mostrar primero estas imágenes. Realmente es justamente cómo utilizó especialmente este tipo de caballos derribados, de figuras yacentes sobre el suelo, para generar un espacio que se curva y que se pliega hacia el centro, creando como una especie de valle frente al Teocalli sagrado. Estos son los dibujos que ya había mostrado, y aquí está justamente cómo lo usó en la historia de México. Para todo el piso está lleno de objetos que van estableciendo una especie de espacio que corre hacia la profundidad, ¿no? Que es una estrategia muy particular de Uccello. Aquí lo pongo en este fragmento del mural de Cuernavaca, ¿no? Este no es el mural, que fue una de las composiciones que fue más exitosas, ¿no? Y que reprodujo también para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, aquí otra vez vemos igual que cómo reutilizó este otro dibujo, ¿no? Y bueno, voy a tratar de cerrar, y también las repeticiones que usaba Uccello, ¿no? Aquí lo vemos cómo lo hace con estos otros guerreros, o sea, cómo fue transformando esas ideas que había obtenido en Italia y cómo las fue entremezclando y entreverando con las fuentes iconográficas de México. Para finalizar, quisiera subrayar que Rivera, desde una perspectiva centralista, dedicó enteramente la sección de la conquista a la Batalla de México-Tenochtitlán. Sin embargo, puso énfasis en que se trató de una guerra mesoamericana, con participación indígena en ambos frentes, pero también mediante las estrategias renacentistas y eclécticas, a través de las repeticiones y las lanzas y la estructura geométrica, formó una compleja narrativa que parece más un guión cinematográfico que una pintura. Indudablemente, estas son apenas algunas ideas que me gustaría en algún momento poder estudiar a profundidad, pero pienso que debería de hacerlo en un equipo, porque es un mural demasiado complejo. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Estoy revisando si hay preguntas del público. Yo tengo una y es la siguiente. Esta descalificación de Rivera de estos murales, no son realmente los primeros, llama mucho la atención, pero llama más la atención porque es clara la admiración que tienen Charlotte, que tienen sus compañeros por Rivera. Rivera está incluso retratado en el mural. Sin embargo, da la impresión, parecería, que Rivera no solo se deslinda por alguna cosa ideológica o algo así, sino que cambia su manera de pintar, quizás para distinguirse de los que todo el mundo consideraba sus discípulos. No sé qué opinas de esto. Sí, estoy de acuerdo. En un primer momento, o sea, creo que hay son cinco murales que están operando bajo los mismos principios.
Y en realidad, que son los de Fermín Revueltas, Alba de la Canal, Fernando Leal, Jean Charlotte y Rivera, ¿no? O sea, realmente están trabajando con los mismos principios, y es a lo que yo he llamado el taller de la creación, ¿no? Porque es el espacio en donde, pues sí, realmente trataron de elaborar un sistema de, pues sí, de análisis geométrico de los espacios, de cómo desplazarse sobre ellos. Rivera se va a distanciar de eso, pero no quiere decir que deje de usar ese tipo de estructura, ¿no? El tema es que sí, efectivamente, las empieza a esconder, como a obviar dentro de la pintura. No es que las deja de hacer tan evidentes, ¿no? Como lo hicieron esos primeros murales. Sí. Gracias. Alejandro González, felicidades, doctora Cetina. ¿Quién inicia el movimiento muralista de la conquista de México y cuándo es este comienzo? Pues yo creo que sí, el primer mural que piensa sobre la conquista es el de Jean Charlotte, ¿no? Del grupo, o sea, en realidad creo que se integra a un programa, esto es algo que ya no dije, pero pienso que se integra a un programa sobre el mestizaje, ¿no? Están abordando temas en conjunto estos cuatro muralistas a los que hice referencia, y de hecho Orozco se va a integrar, ¿no? A ese programa con la Malinche y con en la escalera, ¿no? Que es muy distinto de los temas que tomará para los muros del claustro, ¿no? O sea, realmente la escalera, lo que es el acceso al colegio, van a ser todo sobre el mestizaje. Pero creo que Charlotte sería el primero y el segundo sería Orozco, ¿no? Justamente en esas piezas de la escalera. Lolita Mendoza pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre el reciente nacionalismo y el indigenismo? ¡Auxilio! no sé, ¿no? Bueno, pues toda, ¿no? O sea, es como una relación muy compleja. Bueno, de hecho, ahora me leí el libro, es una buena reflexión, les recomiendo que lea el libro de Federico Navarrete, ¿no? Justamente sobre quién conquistó a México y que habla mucho de, hace una reflexión, ¿no? Sobre ese tema del indigenismo y cómo ha impactado en cómo se construyó el nacionalismo. Pues sí, sí tiene mucho que ver, de hecho lo vimos en la mesa en la mañana, ¿no? Con las ponencias de Angélica y de, ¿no? En realidad desde el siglo XIX también les recomiendo que vea la primera parte de estas ponencias, ¿no? De esta jornada, porque ahí también se aborda justo cómo desde el siglo XIX se comienza a construir esa idea de formar también una imagen idealizada del indígena, ¿no? También, que también tiene sus propios problemas. Bueno, muchísimas gracias. Pienso que no hay más preguntas y estamos relativamente bien de tiempo. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, sobre todo con la esperanza de que nos quede un poco de tiempo al final para seguir hablando de estos temas. Dafne Cruz Porcini es maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas en el área de arte moderno. Sus principales líneas de investigación versan sobre el coleccionismo en los museos, la historia de las exposiciones y la diplomacia cultural. Es autora del libro Arte, Propaganda y Diplomacia Cultural a finales del Cardenismo, y fue coeditora del libro catálogo Paint the Revolution, Mexican Modernism. En 2014, en 2014 ganó el premio Genaro Estrada, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la categoría de mejor tesis de doctorado sobre el estudio de las relaciones internacionales. Además, ha realizado curaduría de varias exposiciones, tanto en México como en el extranjero. Adelante, Dafne. Muchas gracias por la presentación, Renato. Un especial
especial agradecimiento al comité organizador conformado por Leticia Steines, Arturo Pascual, Florencia Escándar, Angélica Velázquez, Sandra Cetina. Gracias también, como siempre, a Araceli, Víctor Hugo, Beatriz Adriana, Pati y Cela por hacer posible esta transmisión y su difusión. Comienzo. En 1942, José Clemente Orozco inició sus pinturas en las bóvedas y muros del Templo de Jesús, anexo al hospital del mismo nombre. De acuerdo con las notas periodísticas, el contenido de estas obras sería, cito, una interpretación moderna del sueño terrorífico de San Juan, el galopar de los cuatro jinetes del Apocalipsis sobre mares de sangre y de montones de muertos y de ruinas. Fin de la cita. La realización de los frescos en este espacio también tenía un sentido simbólico. En aquel entonces, se creía que uno de los muros del ábside del templo, cubiertos de humedad y salitre, descansaban los restos de Hernán Cortés, suposición que fue descartada en noviembre de 1946, cuando finalmente fueron encontrados en un nicho del presbiterio y colocados de nuevo ahí por acuerdo presidencial. Por aquella época, se creó la Sociedad de Estudios Cortesianos, misma que sesionaba en un salón del Templo de Jesús. A Justino Fernández le pareció correcto que esta agrupación tuviera conocimiento del proyecto mural que Orozco llevaba a cabo y acordó una reunión entre los miembros de la mencionada sociedad y el pueblo. Posteriormente, Orozco le envió una carta a Rafael García Granados, historiador que presidía esta organización y además uno de los primeros investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas. En la misiva se puede advertir la concepción del pintor sobre la conquista de México y la tácita glorificación del violento hecho histórico. Cito, problema de la conquista de México, hay que acercarse, creo yo, con verdadero espíritu crítico, con respeto, de manera opuesta precisamente a como lo hacen los demagogos de Plazuela. Fin de la cita. Orozco aprovechaba esta comunicación para defender la libertad creativa y señalaba, los límites y condiciones no pueden ser fijados empíricamente por personas ajenas al oficio y sin ninguna experiencia directa en el arte de que se trata. En febrero de 1944, el diario Excelsior recogió nuevas declaraciones del pintor, y pueden ver ahí el encabezado. No existe en México ningún lugar especial para que perpetúe la memoria de Hernán Cortés y de los años de la conquista, que fueron, dígase lo que se diga, el comienzo de nuestra nacionalidad. Orozco, quien además estaba sugerido por la Comisión Diocesana para pintar muros con Diego Rivera en la Catedral Metropolitana, recalcó que sería más interesante la siguiente propuesta que la restitución del culto católico. Voy a citar, es una cita larga. La dedicación del Templo de Jesús a Centro y Museo Cortesiano ayudaría a crear la serenidad que nos falta para fijar en su verdadera realidad los hechos de nuestra historia. A mi entender, el Centro Cortesiano debería reunir toda la documentación relativa a los años de la conquista, albergar una gran biblioteca cortesiana y convertirse en un símbolo representativo de la nueva actitud que debe tener el mexicano ante la figura de Hernán Cortés. No somos ni indios ni españoles, somos una entidad lograda por la fusión de dos razas, mexicanos. Fin de la cita. Las pinturas murales inconclusas en el edificio de la Iglesia de Jesús Nazareno, el cual el pintor consideraba urgente su restauración, dejaron de lado la representación del conquistador para mostrar la batalla entre la divinidad y el mal, confrontación dramática donde la destrucción, el cataclismo universal y la muerte parecieron desplazarse a la serie Los Teules, realizada 3 años después. 1947, Los Teules. Orozco ingresó al Colegio Nacional en 1943 y se convirtió en uno de los miembros fundadores. El pintor entró a formar parte de una élite conformada por destacados intelectuales, historiadores, científicos, escritores y políticos. En lugar de impartir cátedra como sus otros compañeros, su compromiso con la institución fue presentar exposiciones de contenido específico. Para 1947, Orozco desarrolló en su quinta muestra anual el tema de la conquista con un grupo de obras intitulado Los Teules. De acuerdo con varios artículos aparecidos en la prensa, la exposición, la cual contó con alrededor de 70 piezas entre pintura de caballete, temples, acuarelas y dibujos, tuvo un gran número de asistentes y una gran fortuna crítica. Sobre Los Teules, Justino Fernández comentó,
En los meses de julio, agosto y septiembre, es decir, 3 meses, Orozco trabajó intensamente en preparar su próxima exposición en el Colegio Nacional. El tema es la conquista de México. Produjo una serie de obras estupendas. Cuando me las mostró en su taller, me dieron la impresión de un inmenso dolor humano, pues en efecto, es el dolor, es el horror de un lado y del otro sin politiquerías. Nunca se había pintado o hablado así de la conquista. Cuando se inauguró y pude contemplarla en conjunto, pensé que era una de las mejores y más impresionantes de cuantas se ha presentado. Interesante. En los archivos del Colegio Nacional se localiza una copia del catálogo de la exposición, o más bien la lista donde se refieren extractos de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Tal como puede advertirse en la imagen de la derecha. Cabe mencionar que en su biblioteca personal, Orozco contaba con una edición de 1854, donde consultó, leyó y subrayó pasajes que llamaron su atención y que seguramente son los que quiso trasladar directamente a las obras. Este dato se lo agradezco a Manuel Herrero. Como es conocido, Teules tiene su raíz en el náhuatl Teotl, o Teotl, que significa dioses, el cual, a oídos de los conquistadores, sonó a Teules. En la crónica escrita, los teules también tuvieron el significado parcial de demonios, que finalmente eran aquellos españoles concebidos como divinidades llegadas del mar, mismos que cumplirían la profecía que derivó en la caída de Tenochtitlán y en la conquista. En esta serie, Orozco se dedicó a presentar la brutal colisión entre españoles e indígenas. El artista desarrolló una épica guerrera para representar cruentas escenas con heridos, cadáveres, fragmentos humanos y animales, artefactos de milicia, agonías y pantanos de sangre. La narración pictórica, siempre tratando de seguir la parte escrita, evidencia el momento previo al enfrentamiento, los prolegómenos, la lucha y sus consecuencias. De esta manera, es posible distinguir dos secciones en los teules. En primer lugar, están las obras que parecen fraccionar un relato mayor y que están dedicados a la descripción y narración visual de las batallas. Algunas de estas pinturas de caballete fueron realizadas en formatos grandes y medianos, mientras que otras son bocetos con trazos rápidos que no por ello se alejan de un discurso hiperviolento. En segundo lugar, podemos destacar las obras que preponderan variaciones y detalles, las cuales operan como acercamientos monumentales de una clara exploración pictórica y formal. Sobre estas piezas ahondaré hacia el final de mi intervención. Es importante señalar que más allá de la consulta y lectura de la crónica de Díaz del Castillo, Orozco también hizo una revisitación del género de la pintura de historia decimonónica liberal, que también se había inspirado en la conquista. Pienso, por ejemplo, en la pintura de Félix Parra, La Matanza de Cholula, llamada también Las Escenas de la Conquista de 1877, que lo expuso la doctora Angélica Velázquez en la mañana, o La Noche Triste de Luis Cotto de 1881, donde también se visualizan combates militares sangrientos y devastación humana. Esto me lo hizo notar Fausto Ramírez hace ya un tiempo. En la primera catalogación que realizó Justino Fernández de la obra de Orozco para la colección de Alvar Carrillo Gil en 1949, indicó claramente las obras que pertenecían a los teules. Les otorgó títulos descriptivos y ubicó los pasajes textuales de la historia de la crónica, seguramente también ayudado por el propio Orozco. Por ejemplo, las obras como Teules 1, llamada Escena de Batalla, los Teules 2, Escena de la Conquista, Fernández se refirió principalmente a los tonos oscuros dramáticos que predominaban en estos dos templos. Orozco se inspiró más en el tono del texto que en la anécdota misma, al describir el choque trágico donde los españoles no capitularon. Las figuras de un caballo y un jinete emergen en medio del desorden bélico, mientras que algunos cuerpos caen en un mar ensangrentado. Aquí se disecciona el hecho histórico. La atrocidad y la violencia de ambos bandos se reducía también a la bestialidad y a la irracionalidad. De acuerdo con este orden de la catalogación del acervo referido, mismo que contaba con alrededor de 7 piezas, los teules 2 se vincula con el pasaje Cosa para nunca acabar y parecería a los libros de Amadís que de otros correos de caballeros, que no es más que la continuación de un combate inicial. En este boceto se distingue particularmente el caballo ubicado en la sección central, mismo que trata de avanzar en medio de la aglomeración de cuerpos inertes. Los teules 3, también llamado, y a buenas estocadas y cuchilladas que andábamos pie con pie, subraya sin concesiones la feroz rivalidad entre españoles y mexicas, con el dinamismo de las líneas diagonales contribuye a remarcar la expresividad violenta del episodio.
el cual también se ha interpretado que representa a Cortés dirigiendo la ofensiva. La continuidad narrativa la establecen justamente esta misma obra y los Tehules 4, que alude a los saldos de la batalla. En esta última se advierte un primer plano donde aparece un cuadrúpedo flechado. Tiene todavía los ojos abiertos, está rodeado de flechas ensangrentadas y despojos humanos. Le hace sobre todo la mano esforzada de la izquierda. Una de las patas del animal está doblada y su gesto moribundo es el mismo punto de fuga de la pintura. Calificada como síntesis de toda la epopeya, el horror de la escena se potencia gracias a la intensidad de los colores y la estructura de la composición. Los dibujos preparatorios de grupos de indígenas muestran los gestos aguerridos que en ocasiones parecen fantasmagorías. Los personajes portan sus armas y están ataviados con plumas y taparrabo, en tanto que las líneas parecen mostrar todavía más su belicosidad. Obras como la titulada, y con grandes gritos y alaridos y hermosas divisas y penachos, y los Tehules 6, denominada también Hombres del Mundo Antiguo Indígena Cargando y Destazando Cadáveres, son composiciones de cuerpos mutilados entremezclados, pintados en tonalidades blancas, azules, sepias y ocres, que producían, en palabras de Fernández, un ambiente nocturno y misterioso de un mundo distinto al cotidiano y que conviene a la macabra escena. En este sentido, los Tehules 7 revelaba el aspecto canibalesco del mundo indígena, lo que quizás fue mencionado por el historiador del arte para distraer la violencia explícita de la obra. Aquí, la figura sedente sostiene una mano y un antebrazo, mientras que pisa la cabeza de un hombre barbado. Los temas correspondían con capítulos del relato escrito como «Mirad cuán malos y bellacos sois, que aún vuestras carnes son malas para comer y amargan como las hieles». Más allá de estas dos divisiones dentro de la serie, Culto a Huitzilobos puede ser un cierre narrativo. En ella se observa una práctica ceremonial, en donde un conjunto de 5 personajes de perfil lleva el copal que ofrendan a sus deidades, mientras se adivina la presencia de un zompantli. El motivo central de la obra no es únicamente las cabezas decapitadas del lado izquierdo, sino el dios de la guerra, ni el dios de la guerra que está en el fondo, sino el aspecto caricaturesco irónico que ahora el que Orozco recurrió para encarnar a los indígenas, feos y corcovados, tal como los describió Bernal Díaz del Castillo. Por su parte, las grandes pinturas de los Tehules fueron realizadas en piroxilina y se caracterizan por la completa ocupación de la superficie pictórica, así como por los empastes y los contrastes de color, producto del estudio de nuevos materiales. Orozco fue sumamente cuidadoso con la calidad y las propiedades de pigmentos y aceites, por lo que la técnica empleada permitió un secado rápido y endurecimiento de las texturas. Quiero destacar algunas de las obras donde Orozco privilegió estos acercamientos que se diferencian de los momentos de batalla, pero que traslucen más la violencia sin cortapisas ejercida sobre el cuerpo humano. El artista optó por una distinta representación y postura de los cadáveres y recurrió a algunas esquematizaciones, como ejercicios fisonómicos y donde los colores fueron mucho más intensos y pueden observarse incluso guiños abstractos. Pinturas como Indio Vendado, Indio con Cráneo, India, Sacrificio Humano, El Alanceado, El Desmembrado, que no veré aquí por cuestiones de espacio, son una suerte de close-ups pictóricos y aproximaciones visuales del drama, la conflagración, el sometimiento y el aniquilamiento humano. Al mismo tiempo, son una sucesión descriptiva de escenas como hombres de carne y hueso recibiendo la terrible lanzada que conmociona, o bien el rostro acribillado con dardos. Vemos aquí la cabeza de un español que está atravesada por 6 saetas en diferentes partes de su rostro, como un ojo, la boca, el mentón y el cuello. La violencia manifiesta de la obra se acentúa gracias a su dimensión monumental. La paleta es casi monocroma y el grosor, y también podemos advertir el grosor de las pinceladas. Ante la ausencia de elementos más descriptivos, que la obra no lo necesita, la mirada del espectador se concentra en el realismo e incluso en el rigor mortis del personaje. El maltrato del cuerpo del enemigo es parte de la destrucción del otro, el cual se considera no solo extraño y ajeno, sino también parte de una realidad que debía ser cortada de tajo. En piel en azul, Orozco muestra una figura desollada, castrada y desmembrada, mientras da oportunidad al color y a las formas geométricas. La composición ya no es descripción de un momento bélico determinado, se trata de la vulneración absoluta del cuerpo humano. En este sentido, Cráneo recortado con sus mínimos elementos se convierte en una variación estremecedora y lúgubre de la pintura que tienen a su mano izquierda. Dentro de esta experimentación plástica, estas dos piezas parecen ser un estudio sobre la preparación de los indígenas para la batalla,
tal como se denota aquí en la actitud guerrera de los combatientes. Estas obras se vinculan directamente con el cráneo de un indígena con plumas de colores provenientes de un tocado. Sobre un fondo blanco, el gesto violento del rostro evoca la ferocidad de una lucha tanto enérgica como sanguinaria. Las grandes zonas de color, en especial la parte frontal de la cabeza, remarcan el dibujo de la dentadura y la estructura ósea en general. Por último, quiero abordar Máscara con collar de jade, la cual pone un nuevo reto al observador por su disposición horizontal. Orozco nuevamente representa el acercamiento de un personaje indígena muerto, quizás decapitado, el cual vemos su tocado y el objeto ornamental que parece quedar atrapado en la boca entreabierta. Quizás con estos atributos, el pintor deseó subrayar los indicios de la cultura mexica vencida. En su propia autobiografía, Orozco hizo algunas reflexiones en tono muy satírico sobre la historia de la conquista, donde también enunciaba cierta resistencia a los relatos historiográficos. Cito: el antagonismo de razas está exacerbado. La conquista de México por Hernando de Cortés y sus huestes parece que fue ayer. Tiene más actualidad en cualquier momento que los desaguisados de Pancho Villa. No parece que han sido a principios del siglo XVI el asalto al Gran Teocalli y la Noche Triste y la destrucción de Tenochtitlán, sino el año pasado, ayer mismo. Se habla de ello con el mismo encono con el que pudo haberse hablado del mismo tema en tiempos de don Antonio de Mendoza. Este antagonismo es fatal porque todas las razas son orgullosas en extremo. Ninguna admite la derrota y la sumisión definitiva. Reconocen haber perdido una batalla, pero esperan la revancha, que puede tardar. Pero vendrá sin remedio algún día en que los vencidos de ayer serán los vencedores. Fin de la cita. Concluyo. La muestra de los teules presentada por José Clemente Orozco en el Colegio Nacional, el pintor trató de manifestar un argumento central. La violencia del proceso de la conquista fue extrema y fue ejercida por ambas partes como una forma de aniquilar al enemigo. Que encarnaba una realidad ajena y por ende indeseable. Para el pintor, la serie fue también un intento por contraponer la carnicería humana, cruel y siniestra, con una modernidad científica, saludable y racional que enarbolaba una institución como el Colegio Nacional. Por ello, debemos visualizar los teules como la suma de varios elementos. Por un lado, la revaloración de la pintura de historia, pero al mismo tiempo su transgresión, la relectura de los grandes relatos de la conquista en tanto propaganda de la empresa española y el propio tránsito del pintor por distintas experimentaciones formales. Por otra parte, atestiguamos una reflexión histórica personal bastante contradictoria sobre el indigenismo y los mecanismos y resultados de la guerra. Así, los teules es una monumental alegoría sobre la barbarie, la violencia extrema, pero sobre todo, es un conjunto de obras que se convierten en un señalamiento, en clave apocalíptica, como el mural de la iglesia de Jesús Nazareno, de un nivel de civilización que parece haberse detenido. Muchas gracias. Gracias, Dafne. Y tenemos ya una pregunta de Mireya Velázquez. Más allá de la opinión de Justino Fernández sobre la serie de los teules, ¿hubo reacciones de la prensa o la crítica en torno a la exposición en el Colegio Nacional? Pues bueno, aparecieron algunas reseñas de Enrique Wall, que no me acuerdo, pues escribía para un diario o una revista que se llamaba La Propiedad, pero bueno, todas fueron como unas notas muy favorecedoras en torno a la exposición de los teules. También debemos recordar que ese año, unos meses antes, Orozco había tenido su primera retrospectiva en vida en el Palacio de Bellas Artes. Ya era un pintor totalmente reconocido por el Estado y bueno, entonces eso, no podían hablar mal de él en ese momento, pero la exposición fue muy bien recibida en general. Yo tengo una curiosidad, bueno, aquí hay una felicitación, muy impresionante la serie de Orozco. Es una curiosidad, Luis Cardoza y Aragón se refiere a Bernal Díaz del Castillo como realmente el fundador de la narrativa guatemalteca. Es una idea un poco rara, pero en fin. Claro que
en el momento en el que se pintan estas obras, Carlos Haya Aragón no está residiendo en México permanentemente, pero okay. Me pregunto si habrán tenido alguna comunicación previa o en estas ocasiones en las que Cardoza pasaba por México, o epistolar, sería bastante, bastante posible. Seguramente epistolar, por ahí tuvieron a ver una comunicación. De hecho, creo que una de las obras que no se han localizado de los teules, que bueno, esto se remite a una exposición que realicé para el Museo Carrillo Gil en el año 2017, me parece que sí la reproduce Cardoza en su libro sobre Orozco. Una cabeza de un hombre barbado español monumental, pero hasta ahí. Entonces, bueno, igual sí tenía conocimiento de la serie, seguro. Pero sí, yo creo que sí tuvo un intercambio epistolar con Orozco en aquella época. Pero bueno, creo que aquí Justino Fernández había acaparado toda la atención, me parece. Cecilia Gutiérrez Arriola, gracias, Dafne. ¿Se sabe más del proyecto para pintar murales en la catedral? No, hay unas notas sueltas, pero es algo que hay que seguir como explorando, porque no me imagino que también, incluso en este proyecto para pintar con Diego Rivera, no. O sea, Orozco sí quería hacerlo. Y cuando van con Diego Rivera y le preguntan si es verdad que van a pintar murales con Orozco en la catedral, él responde que él no jamás va a pintar murales en una iglesia. Entonces creo que eso echó como a perder, toda la idea del proyecto. Pero voy a investigar más sobre eso. Gracias, Ceci. Podría ser que esto estuviera relacionado con el retrato del obispo Luis María Martínez. Exacto, exactamente. Keitel conoce muy bien ese retrato. Alejandro González, doctora Cruz, excelente presentación de los teules de Orozco. Felicidades. ¿Se puede pensar que la visión de Orozco en los teules es de las más crudas que se han tenido? Sí, claro, definitivamente sí. Yo creo que es la más cruda, creo yo, pero... creo que se va a ahondar en eso en un momentito. Ana Garduño, ¿detectaste grupos de intelectuales que asumían posiciones prohispanistas o proconquista? Aún no me he metido mucho en eso, pero sí hay como grupos también. Digo, sí, es que existió una sociedad de estudios cortesianos, que también donde estaba Silvio Zavala y había otros prominentes intelectuales e historiadores, y seguramente ese había un movimiento prohispanista ahí. No me he ahondado mucho sobre eso, pero es algo que también se tendrá que hacer en algún punto. Bueno, Leo... Desde su punto de vista, ¿qué grupo o civilización expresa mayor violencia en la pintura de Orozco, conquistadores o conquistados? ¿Sería esta misma percepción la de Diego Rivera? No sería la misma percepción de Diego Rivera, creo, pero aquí creo que la violencia va por, es una parte compartida, o sea, de ambos bandos. Creo que ahí sí Orozco no tuvo ninguna concesión, pero fueron por ambos lados por igual, creo yo. Bueno. Muchas gracias, Dafne. Gracias, Ron. Vamos a darle la palabra ahora a Itzel Rodríguez Mortellaro. Es doctora en Historia del Arte por la UNAM. Se dedica a la investigación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México. Su área de especialización es el muralismo mexicano, en particular la obra de Diego Rivera y José Clemente Orozco. En diversas publicaciones ha abordado los temas de la representación de la historia y la resignificación del legado de la antigüedad indígena mesoamericana en el arte moderno en México. Imparte clases en el Colegio de Historia y en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM. Adelante, Itzel. Gracias, Renato. Y muchas gracias también al Instituto de Investigaciones Estéticas por la invitación, a los organizadores y al equipo que hace posible esta transmisión. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces empiezo. Mi participación se llama La conquista y humanismo en la obra de José Clemente Orozco. La conquista tuvo un lugar fundamental en el arte público de José Clemente Orozco. Durante poco más de dos décadas pintó escenas de este hito histórico en la Escuela Nacional Preparatoria en 1926, en la Biblioteca Baker de Dartmouth College y en el Hospicio Cabañas entre 1932 y 1939, al inicio de los años 40 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y en 1947 en la serie Los Teules. Ninguna de estas pinturas postula reconstrucciones historicistas de la guerra del siglo XVI. El artista no quiso describir o recrear lo que pasó, escudriñando minuciosamente en los hechos o las cosas del pasado. Como sabemos, en sus murales de tema histórico, Orozco evitó narrativas con pretensiones científicas y asumió una reflexión de corte filosófico donde se reconoce un anhelo de expresar la trascendencia del pasado en el drama humano del tiempo presente y de dar una dimensión universal a ciertos pasajes críticos de la historia nacional. La posición de Orozco ante la historia se sitúa en el cambio de paradigma cultural promovido por los grupos artísticos e intelectuales que se opusieron al positivismo porfirista. Esta nueva concepción de la historia llevó al filósofo Antonio Caso a afirmar en 1921 que un historiador podía ser un poeta. La alegoría histórica en la Nacional Preparatoria. Los primeros murales que Orozco dedicó a la conquista se encuentran en el cubo de la escalera del patio grande del ahora conocido como Antiguo Colegio de San Ildefonso. José Vasconcelos invitó a Orozco a pintar en la Escuela Nacional Preparatoria cuando ya había varios murales pintados. Entre ellos estaban dos dedicados a la conquista, de Jean Charlot y de Ramón Alba de la Canal. Otro par que aborda el sincretismo cultural, por ejemplo, los de Fernando Leal y Fermín Revueltas. Estos murales de Orozco pintados en el cubo de la escalera son el punto de partida en el desarrollo de la alegoría histórica, que será fundamental para el resto de su obra mural. Para explicar este proceso, hay que reconocer que el humanismo del artista tiene una raíz académica. Hacia 1906, cuando entró Orozco a la Escuela Nacional de Bellas Artes, el modernismo y su vertiente simbolista eran la novedad cultural y artística. Esta corriente se oponía a la pretensión de universalidad de la tradición clásica, porque daba prioridad a las visiones subjetivas e interiores. Y aunque nuestro artista se sintió atraído por el simbolismo, ello no obstó para que hiciera suyos principios fundamentales de la tradición artística occidental, como el conocimiento de mitos, alegorías y emblemas, y las convenciones para exponer un discurso público a través de pintura monumental y de tema histórico, que resultaron importantes para los retos que el arte público impondría a Orozco y a sus compañeros estudiantes. En los murales de la Escuela Nacional Preparatoria se establecen líneas de representación y concepciones que tendrán continuidad en murales posteriores dedicados a este tema. Por ejemplo, está el protagonismo de Hernán Cortés, la ambigüedad que asigna la conquista espiritual y su apego a la noción de civilización. Significativamente, aquí apenas sugiere el asunto del sacrificio humano, un tema que lo obsesionará más adelante. Y será la única vez que alude al mestizaje, un tema que, como vimos, llegó a incomodarlo bastante. El más célebre de estos murales es la alegoría del mestizaje. Los cuerpos desnudos de la pareja original del mito fundador tienen una calidad monumental que les confiere un aire de eternidad. Estos cuerpos, que también podemos calificar como heroicos, aluden por su color de piel a las divisiones raciales de la visión cientificista establecida en el siglo XIX y recuperada por intelectuales como Manuel Gámez. Pero esta imagen va más allá de la definición biológica para adentrarse en la dimensión interna que marcó la existencia de la nueva raza, como la llamaban los historiadores del XIX y los científicos. Al mestizaje, quiero decir. De la nueva raza en el ámbito espiritual, existencial e incluso esotérico. Este aspecto de la imagen, la dimensión interna, se expresa especialmente en la figura femenina, que cierra los ojos. Un tópico recurrente del simbolismo de fin de siglo lo hicieron Gauguin, Redon, Moreau, y que aquí comparo yo con un dibujo de Saturnino Herrán que subraya la cualidad espiritual de la raza indígena. En el caso de Malintzin, estas características apuntan a la introspección e incluso al don de la visión profética, posible que esté con ello vislumbrando el presente. La concepción de esta alegoría del mestizaje se encuentra a caballo entre las concepciones propuestas por el modernismo nacionalista, que cuenta
con escritores como López Velarde y artistas como Hernán Gedovius, y el pensamiento del Ateneo de la Juventud. Asimismo, también pues está en medio de la obra pronacionalista de Manuel Gamio y las primeras pinturas que realizó Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública. Las afinidades entre el pensamiento de Orozco, el simbolismo y los planteamientos culturales del Ateneo permiten, por ejemplo, comparar este mural con el más célebre de los frisos decorativos que realizó Saturnino Herrán para el, como proyecto para el Teatro Nacional entre 1914 y 1918. Ambas alegorías son reinterpretaciones subjetivas y simbólicas que hablan de las repercusiones que tuvo la conquista en el trasfondo humano. En el trasfondo humano. Los dos establecen el signo sincrético de la identidad mexicana, pero mientras que Herrán se centra en la espiritualidad, Orozco finca el mestizaje en los cuerpos racializados y ahí se da el conflicto ontológico. En el mural, Cortés se muestra dominante porque ejerce poder físico sobre su pareja Malintzin y el joven que ya se parece que está muerto a sus pies y el hombre que está muerto que ya sea a sus pies y que parece que está muerto. Pero no está claro si el artista emite un juicio condenatorio. Después de escuchar a Dafne, yo creo que no. En este sentido, identidades con la posición de la historiografía liberal y ateniense. Paz Sierra, insignia de esta comunidad intelectual, Cortés era un audaz aventurero y Malintzin fue la lengua, el verbo de la conquista. Es decir, que su interlocución con los españoles la convirtió en un medio de transmisión cultural y en la mentalidad liberal fue también ella un canal de civilización. La ambigüedad en la imagen también se hace presente en las escenas donde frailes abrazan o quizá estrangulan a indígenas. Sabemos que desde 1914 Orozco se mostró muy crítico del orden eclesiástico, aunque no necesariamente eso lo lleva a ser crítico del papel del clero regular. Ello explica su posición sobre la conquista espiritual. Si bien la historia liberal, por ejemplo, Riva Palacio, Sierra, reconocía la destrucción de templos, códices e ídolos, también se pronunciaba por justificar esa destrucción en aras de un objetivo superior, así lo decía Sierra. Que incorporara a las comunidades indígenas a la civilización occidental, latina y cristiana, y con ello alejarlas del grado más bajo del barbarismo. En la mentalidad liberal era el sacrificio humano y el régimen teocrático. Lo mismo pensaba Vasconcelos y hasta cierto punto Gamio. Al respecto creo que este grupo de murales trata el conflicto del indígena conquistado, que se sitúa, por un lado, entre el sacrificio humano, que a mí me parece que es el mural del lado derecho, es como una referencia al sacrificio humano, y por el otro lado, pues la cruz con esta serpiente que habla de la institución eclesiástica. ¿Cuál es el papel de este hombre entre estas dos posibilidades? Bueno, esa es quizá la pregunta que plantea el mural de en medio. Creo que aquí. ¿Es posible hablar de identidades de estos murales con la misión redentora emprendida por el reformismo estatal y el proyecto educativo de Vasconcelos? Que se proponían salvar al pueblo a través de la labor misional educativa y de los nuevos apóstoles maestros. Bueno, este grupo de murales que está más arriba de los anteriores, en el mismo cubo de las escaleras, me parece que es aquí donde se centra la discusión sobre el concepto de civilización. En el mural Los Constructores, que es el que está en el extremo izquierdo, vemos a un hombre europeo que asume la iniciativa intelectual y creativa, mientras que un hombre indígena ejecuta esta voluntad creativa con su fuerza de trabajo.
La iconografía de estos tres murales nos remite a obras posteriores de Orozco. Por ejemplo, el mural que vemos ahorita en el medio, pues podría quizá referirse a esta especie como de armonía social y de orden, digamos, contenido que vemos en el mural de Dartmouth al amparo de Quetzalcóatl. Mientras que el mural de los constructores, que a mí me parece un signo inequívoco de la idea de civilización, porque convoca al trabajo creativo, la ciencia y el arte, se puede comparar con otros murales realizados por el propio Orozco, que tienen esta iconografía, ¿no? El que está en la Escuela Industrial en Orizaba, de 1925, los mismos ingenieros que están ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, el que realizó para la New School en 1930, y el que se encuentra este panel sobre el trabajo creativo y científico y agrario, digamos, de Dartmouth College, ¿no? Ok, él siempre lo ve como un signo muy positivo, digamos, dentro de sus representaciones de las diferentes épocas. Fausto Ramírez señala la coincidencia del mural Los Constructores con el emblema de la práctica, según se ve en la iconología 18esca de Gravelot y Cochin, donde dice, ahí se dice, la teoría concibe, la práctica ejecuta, pero ambas deben prestarse ayuda. La teoría, aquí vemos, ¿no? Los elementos que se parecen, aquí está la escuadra y aquí también la vemos en la de la práctica, o sea, la iconografía de la práctica, pues, es muy similar al del mural de los constructores. Hay elementos que se repiten. La teoría, por su parte, se describe así en la iconología. El conocimiento de los principios de las ciencias y de las artes se debe a la teoría. Partiendo de las nociones más simples y remontándose por grados, se llega a la comprensión del objeto de estudio que se ha escogido. De acuerdo con este principio, se ha representado a la teoría mediante una mujer que sube los peldaños de una escalera. Se ve la teoría subiendo los peldaños de una escalera. Lleva libros y a lo lejos sabios conversan. Esta imagen es sugerente si recordamos que por este espacio arquitectónico antaño transitaron algunos de los intelectuales conocidos de su tiempo. Podríamos pensar que los profesores, muchos ateneístas entre ellos, que subían por estas escaleras cargando libros y conversando, convocaban esta noción humanista de la teoría, necesaria para que la práctica ejecutara la idea. Hernán Cortés y la civilización contemporánea en Dartmouth College. En la Biblioteca Baker, el gran mural épica de la civilización americana, muestra la conquista prácticamente concentrándose en la figura de Hernán Cortés. También hay dos paneles que muestran a guerreros indígenas y españoles enfrentándose. Pero a mí me parece que es esta figura del conquistador la que merece mayor atención. Esta figura de Cortés, rodeado de destrucción y muerte, contrasta con la acción civilizadora, visionaria y espiritual de Quetzalcóatl, que más adelante en este mismo ciclo mural se identificará con Jesús. El soldado Hernán Cortés reposa su espada en el suelo y su semblante se aprecia sereno y decidido. Detrás vemos una cruz que carga un fraile, la carabela que surca un mar enrojecido que resuena en un paisaje de destrucción. Asimismo, vemos cómo Cortés se muestra indiferente a los cadáveres, que son de piel blanca y también morena, apilados a sus pies. Por los colores y la composición, esta escena de la conquista se vincula con las máquinas del panel contiguo, donde las formas orgánicas invaden el espacio. El humanismo moderno de Orozco lo integra a una comunidad intelectual transnacional. Esta pertenencia nos permite reconocer identidades de su pensamiento con el de filósofos, historiadores y humanistas, que fueron críticos del racionalismo de fin de siglo y tuvieron posiciones humanistas frente al horror, destrucción y divisiones políticas que acompañan a las guerras de las primeras décadas del siglo XX.
El pensamiento de Orozco confluyó con aquellas reflexiones que indagaban en la naturaleza humana buscando la integración o la reintegración. Es decir, que se salvaran las dualidades que escindían al ser humano, como ser un ente racional y emocional o emocional y ser cuerpo y espíritu. Este humanismo también es crítico de nociones de progreso fundadas en la tecnología y en el capitalismo. Quienes han estudiado los murales de Dartmouth College coinciden en la importancia que tuvo el encuentro entre José Clemente Orozco y Louis Mumford, y el norteamericano Louis Mumford. En 1930, Mumford escribió Technics and Civilization, Técnica y Civilización, un libro que se publicó en 1934 con la imagen de Cortés y la máquina en el frontispicio. En su libro, Mumford escribió: por mucho que la técnica dependa de los procedimientos objetivos de la ciencia, no forma un sistema independiente como el universo. Existe como un elemento de la cultura humana y prometerá bien o mal en la medida en que los grupos sociales que la explotan prometan bien o mal. La máquina en sí no demanda ni ofrece promesas. Es el espíritu humano el que demanda y mantiene las promesas. Orozco entendió que este era el problema de su tiempo. Para él, la máquina y su asociación inevitable con el armamento de guerra reclama una posición ética. Para el Hospicio Cabañas y la condena a la máquina de guerra. La condena de Orozco a la guerra y al sometimiento del espíritu humano estructuran el programa mural del Hospicio Cabañas, que se pintó entre 1937 y 1939 durante el cardenismo. También enmarcado por los acontecimientos trágicos de la guerra en España y en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. En este magno edificio, las imágenes y personajes de la conquista alcanzan una cúspide. Las escenas se desenvuelven en la parte alta de la arquitectura, donde se multiplican las imágenes que hablan nuevamente de la conquista espiritual, militar, y se retoma la discusión en torno al concepto de civilización, donde deja muy mal parados a los indígenas, y se nota pues la permanencia en Orozco del prejuicio liberal contra las culturas, ciertos aspectos de las culturas de la antigüedad indígena, ¿no? Por ejemplo, estos, que me recuerdan de algún modo a los teules, ¿no? Pero eso lo vemos más adelante. La guerra es uno de los hilos conductores que dan sentido a las imágenes del pasado. En estos dos paneles, el ángel que sobrevuela a Cortés y al religioso tienen atributos de Bellona, la diosa romana guerrera, y de Abadón, el ángel de la muerte. Nuevamente se puede relacionar estas imágenes con las alegorías, con la alegoría de la guerra presentada en la iconología de Gravelot y Cochon, ¿no? Que habla pues de los cascos, de la armadura, etc. Ya no voy a leer esa descripción. Hay numerosas representaciones en este edificio y están plenas de significados que, bueno, no me voy a detener en este momento a eso, ¿no? Pero es interesante ver cómo van cambiando de no traer armadura, un cierto tipo de armadura, y después una armadura como de robot, ¿no? Es interesante este análisis. Me voy a concentrar, bueno, aquí hay un par de figuras muy importantes culturales, son Velázquez y el Greco, pero yo me voy a concentrar en las figuras que inaugura Orozco para este mural, que son los seres híbridos. Estos se muestran como monstruos amenazadores e inquietantes. Aquí Cortés ya es un soldado máquina que se presenta como arma invencible e incansable de la guerra. Estas imágenes hacen eco de las ideas de Mumford también, que decía, y cito a Mumford: el incremento en la eficiencia de las armas se acompaña de una creciente sensación de superioridad del soldado. Su fuerza, sus habilidades para provocar la muerte se han potenciado por el avance tecnológico. En la interpretación de Mumford y también de Orozco, el peligro del autoritarismo se incrementa con la cultura de la máquina, porque la máquina le da un poder sin restricciones al que la tenga, ¿no? Por otro lado,
el entrecruzamiento de naturalezas biológica y tecnológica de los seres pintados y su carácter plástico expresivo desafían al mundo diferenciado y estructurado del paradigma racional cientificista. Los seres híbridos presentan al cuerpo humano sometido a la cultura de la máquina que sirve a la guerra. Así estos años, otros pensadores mexicanos abordaron estas preocupaciones. Por ejemplo, Samuel Ramos, en Hacia un nuevo humanismo, donde describe el malestar de su época como la falta de armonía del ser humano con el mundo debido al hondo dualismo que separa la vida en dos terrenos, de lo material y de lo espiritual. Bueno, esto ya no lo voy a desarrollar, pero estas también se pueden relacionar con alegorías, no tanto de iconologías del siglo XVIII, sino anteriores, porque ahí sí hay alegorías compuestas como híbridos, ¿no? Pero ya no responden a la mentalidad racional del XVIII, sino es previo. En el Hospicio Cabañas, Hernán Cortés es un autómata implacable que traspasa cuerpos humanos con su espada. Los conquistadores cabalgan sobre armas letales, caballos mecanizados y monstruosos, despojados de su instinto natural y programados para matar. La conquista del siglo XVI presagia la guerra del siglo XX, que amenaza a la civilización humana. El acecho de los fantasmas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1940. Este mural pintado en la Suprema Corte de Justicia es una alegoría del artículo 123, que es relativo a lo laboral. Este mural también nos lleva al terreno de lo espectral, de las fantasmagorías y de la convergencia entre el pasado y el presente. El mural muestra una visión bastante dramática del mundo laboral mexicano. Los cuerpos doblados comunican humanidad avasallada, rendida y en agonía. Aquí vemos, pintado en rojo, una estructura de acero que da forma a un umbral, o es como sí, un umbral. Lo que sucede dentro de este espacio llamó la atención de algunos espectadores, como Alma Reed, que vio ahí una violenta destrucción del antiguo orden, y también opinó, por ejemplo, el abogado e historiador Salvador Toscano, que vio en este mural, en este espacio, esta parte del mural, una multitud espectral que cruzaría este espacio para exigir su sitio en el presente, ¿no? Una observación minuciosa de este detalle, es que lo amplifique aquí a la derecha, permite distinguir un grupo humano donde se aprecia un hombre barbado con casco. No sé si lo tengo que señalar. Aquí. Con casco y algunas lanzas con puntas. Acá está. La gestualidad de las figuras trasluce una situación violenta de confrontación. Esta representación puede identificarse como un enfrentamiento bélico entre españoles e indígenas en el tiempo de la conquista. Es decir, hay dos dimensiones temporales distintas en este mural. Está el pasado, que está detrás del umbral, y el presente, que se encuentra delante del umbral. Ello establece una relación. Perdón, Itzel, ya se acabó el tiempo. Te pido concluir, por favor. Sí. Ok. Bueno, esta relación de correspondencias. Me perdí. Entre la guerra de conquista y una situación difícil del trabajo en la sociedad moderna, bueno, era algo que estaba en el discurso también político, ¿no? Que siempre aludían a la conquista como el origen de las injusticias sociales. Entonces, bueno, esto, bueno, lo capta muy bien Orozco y lo propone en este mural. Y vuelvo a repetir la frase que mencionó Daphne hace rato sobre la conciencia que tiene Orozco de cómo el pasado está todo el tiempo en el presente, ¿no? Dice, la conquista de México por Hernando Cortés y sus jueces parece que fue ayer. Ahora, nada más para, ya nada más lo voy a decir en muy pocos minutos, es esta serie de los teules, que bueno, ya fue muy bien analizada por Daphne en la ponencia que me antecedió, y que el único punto que a mí aquí me gustaría resaltar es justamente esta línea de la civilización y de la violencia, ¿no?
Bueno, en mi opinión, hace en las preguntas que se hicieron, ¿cuál muestra más violencia, si los españoles o los indígenas? Bueno, en mi interpretación hay una doble violencia que se cierne sobre los indígenas, porque además de la violencia que se sufre, digamos, sobre sus cuerpos por motivo de la guerra y las heridas y la muerte, la violencia también es plástica, ¿no? O sea, el punto de vista de este mural, de esta pintura, o el punto de vista de esta pintura, habla incluso de una violencia que se expresa no nada más en términos de lo que se ve representado, sino de cómo se representó, ¿no? Es esta, siento esta dificultad que tiene Orozco por asimilar esta otredad indígena y que, bueno, que lo acompañó desde el inicio de su carrera como muralista, ¿no? O sea, que además lo vincula necesariamente con este, digamos, con esta comunidad intelectual que lo acompañó a lo largo de su vida, que fueron no solamente esta tradición occidental de representación, sino también los historiadores liberales que alimentaron sus visiones sobre la conquista. Gracias. Gracias, Itzel. Tenemos tiempo para una pregunta. Leo además un comentario de Ana Garduño. Dice Ana, felicidades por tan interesante trabajo, Itzel. Tus preguntas son mega sugerentes y revelan que has dedicado buen tiempo a la reflexión de temas tan complejos como atractivos. Gracias. Y una pregunta de Minerva Betancourt. Cuando se transita por el cubo de la escalera de San Ildefonso, pienso no solo en el simbolismo, sino en la disposición espacial estratégica de las piezas. ¿Usted ha escrito algo sobre esto o sobre el efecto contemplativo del conjunto en diferentes horas del día? No, la verdad no. O sea, pero sí es cierto, me parece interesante analizarlo de esa manera. O sea, cómo, qué vamos viendo primero y qué vamos viendo después. Y sobre todo algo que yo no había considerado y que apenas para escribir esta ponencia lo pensé, es en esta relación pues entre los intelectuales que están ahí, los ateneístas como profesores, y cómo se, y el propio José Vasconcelos, y cómo pues pueden dialogar ellos con esos murales, ¿no? Gracias, Itzel, quizás retomemos un poco en la siguiente etapa, pero ahora quiero darle la palabra a Álvaro Vázquez Mantecón. Es doctor en Historia del Arte y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Azcapotzalco. Es autor de varios trabajos sobre la política y cultura en el México del siglo XX y ha trabajado en diversos proyectos museográficos, entre los que destacan la Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, la investigación y curaduría del Memorial del 68, la exposición Cine y Revolución, Imágenes del Cardenismo y Desafío de la Estabilidad, Procesos Artísticos en México. Entre sus libros encontramos Orígenes Literarios de un Arquetipo Fílmico, Memorial 68 y el Cine Super 8 en México. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Renato, por la presentación y muchas gracias por la invitación aquí. Empiezo compartiendo mi pantalla. Y ¿se está viendo? Sí, están viendo. Perfecto. Bueno, pues sin más, comienzo con la exposición. Se titula El héroe y la virgen, la construcción de un imaginario fílmico sobre la conquista de México en la primera mitad del siglo XX. En 1942, Julio Bracho dirigió una curiosa película en términos de representación histórica, La Virgen que forjó una patria. En ella aparecía el cura Hidalgo en la misma noche del 15 de septiembre de 1810, explicando a un atónito Ignacio Allende por qué la Virgen de Guadalupe era la verdadera fundadora de la nación.
y por ello tendría que ser el estandarte de la lucha de independencia. De ahí, un flashback mostraba cómo la guadalupana ofreció consuelo y amparo a la población indígena poco después de la conquista. El relato, concebido por René Capistrán Garza, un militante católico fundador de la CJM y cristero en los años 20, para la película sintetizaba una versión conservadora de la historia de México que se construía desde el siglo XIX en oposición a una otra versión, primero liberal y después revolucionaria, del devenir histórico del país. En este trabajo estudiaré cómo se estableció una lucha por el imaginario sobre el pasado en el caso de la representación de la conquista a partir del análisis de dos películas y media. Una sería Tepeyac, de 1917, de Manuel Ramos, La Virgen que forjó una patria, y la media, porque sospecho que no me dará tiempo, Las Rosas del Milagro, de 1959, de Julián Soler. El análisis historiográfico sobre cómo se construyeron los relatos sobre el pasado en la industria de los medios creo que puede abrir un camino para entender cómo se vivió un debate sobre la memoria histórica durante la primera mitad del siglo XX. Es importante destacar que esto que estoy presentando aquí se trata de un primer acotamiento de un tema de investigación más amplio que requerirá un espacio mayor que el de una ponencia o el de un artículo extenso. Por ahora me interesa presentar las premisas principales de la investigación y la manera de abordar el tema. Parto aquí de la premisa de que la historia relatada entre los medios ha jugado un papel decisivo en la memoria colectiva de la sociedad mexicana, por encima de la historia académica o de la que se enseña en las aulas. Es por ello que precisa ser analizada profundamente desde una perspectiva historiográfica que pueda estar atenta a la circulación de ideas sobre el pasado en la sociedad y de la manera en que se convierten en imágenes, capaces de condensar una memoria colectiva que se establece a partir de preocupaciones específicas del presente. En los medios se construye una idea de la historia que a veces está vinculada con la academia, pero que está determinada por las preocupaciones de la sociedad sobre el pasado. Más que evaluar qué tan adecuado es el relato histórico en una película, nos motiva el interés de entender cómo se articulan los debates sociales en torno a la historia. Otra de las premisas de este trabajo es observar la intermedialidad y la remedialidad que ocurre en la vinculación entre la literatura, la pintura primero, y el radio y la televisión después. Pero bueno, por ahora me concentraré en cómo llegan las imágenes al cine. La posibilidad de analizar películas producidas en un marco temporal amplio, como esto que presento, permitirá destacar las transformaciones de los imaginarios sobre el pasado en un tema que, como el de la conquista, ha sido clave para la explicación de la identidad de México. Lo que llama la atención es que no son más de una veintena de películas, si vemos todas las producciones que se han hecho hasta recientemente, a lo largo de más de un siglo. No han sido más que de una veintena de películas las que desde Tepeyac de José Manuel Ramos trataron el tema de la conquista a lo largo de un poco más de 100 años. Es curioso que se hayan realizado tan pocos filmes sobre un tema histórico tan importante para la sociedad mexicana, sobre todo si se le compara con la atención que el cine tuvo sobre otros periodos de la vida del país, como el porfiriato o la Revolución Mexicana. Sin embargo, constituyen una fuente invaluable para constatar el tránsito de ideas e imágenes sobre el pasado que ocurre en los medios. ¿Por qué tan pocas? Quizá por la dificultad de hacer grandes producciones que pudieran recrear aquellas escenografías del pasado. Eso se correspondería con las muy escasas películas que han recreado el pasado prehispánico, Atzimba, Citaril, de Contreras Torres, o parcialmente Ulama, de Roberto Rochín, o Retorno a Aztlán, de 1991. Es impresionante que muy pocas películas en la historia del cine mexicano se han dedicado a recrear el periodo prehispánico. Pero también pocas se han dedicado al tema de la conquista. Si nosotros trazáramos un panorama amplio sobre cómo el cine mexicano trató la conquista, creo que podríamos concentrarnos en cuatro momentos principales. Uno primero es este primer cine y la época de oro, otro segundo sería el cine echeverrista, uno tercero sería el quinto centenario, mire, perdí los números en esta lámina, el quinto centenario, la conquista fílmica en la fiebre conmemorativa de los años 90, y una última sería las visiones del pasado desde una complejidad contemporánea.
En esta ponencia me concentraré en esta primera parte, en la que hay un grupo pequeño de películas que probablemente comenzarían ni más ni menos que con las fiestas de el centenario. Déjenme quitar. La primera representación de la conquista en el cine mexicano ocurrió de manera involuntaria. Los diversos empresarios cinematográficos se dieron a la tarea de registrar en diversas tomas las fiestas del centenario de 1910. Entre ellas destacó el desfile histórico que representó la historia de México dividida en cuatro etapas principales: el periodo prehispánico, la dominación española, el proceso de independencia y la reforma. La conquista fue escenificada por 839 personas y naturalmente llamó la atención de los camarógrafos de cine. El desfile escenificaba una idea de historia oficial validada por la historiografía liberal, fuentes como el México a través de los siglos, y respaldada por la visión histórica de Justo Sierra sobre la evolución social de un pueblo hacia el progreso. La conquista resultó un periodo incómodo, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, cuando los medios estaban en manos de productores privados que no solían estar de acuerdo con la interpretación histórica predominante en el ámbito oficial postrevolucionario. Con la excepción de Cuauhtémoc, 1918, de Manuel de la Bandera, la representación de la conquista estuvo centrada en las apariciones guadalupanas, como se ve en Tepeyac, las imágenes que estamos viendo ahora, de 1917, de José Manuel Ramos. En contra de la visión descarnada de la violencia y la explotación propiciada por el muralismo y otras expresiones visuales alentadas desde espacios gubernamentales, que es lo que hemos visto en las ponencias que me han precedido, el primer cine optó por una historia de redención por la fe, en donde fue la Virgen de Guadalupe y no el soldado español quien ocupó un espacio principal. En el caso de Tepeyac, sorprende la exaltación del origen católico de la nación justo en el año 1917, en el que se promulgó una constitución que consolidaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Un par de comentarios sobre esta película es que llama la atención, ya desde el inicio, desde el proemio, esta cita de Ignacio Manuel Altamirano, ¿no?, que alude a la centralidad de la Virgen de Guadalupe dentro de la historia nacional, la cita de un liberal validando la presencia de la Virgen de Guadalupe. Y en estos créditos de presentación de los actores llama mucho la atención, por ejemplo, esta presentación de Fray Bernardino de Sahagún en función del cuadro que se conserva en el Museo Nacional de Historia, o la representación de Juan Diego como un brinco entre el actor del presente, 1917, y la representación del pasado. Esto es muy importante porque el juego entre el pasado y el presente son importantísimos y determinantes en esta película, que habla de ese presente contemporáneo del 17, pero como punto de partida de un flashback que se va para atrás. En todo caso, estamos hablando de representaciones mucho más simples y muchísimo menos sublimes de las que las compañeras que me han precedido han hablado. No hay una reflexión compleja como la que presenta José Clemente Orozco, del que nos ha hablado tanto Dafne como Itzel, sino una representación muchísimo más sencilla. Paso un fragmento de una secuencia clave de la Virgen que forjó una patria. Ay, no. Bien, es evidente en esta película la referencia a el cuadro de Félix Parra, de Fray Bartolomé de las Casas, y hay que pensar un poco en la circulación de las imágenes que había entre los años 30 y los años 40, cómo se están reciclando, cómo también, por ejemplo, la prensa opositora a Lázaro Cárdenas en los años 30 se había inspirado también en esa imagen de Félix Parra para hacer una imagen burlona sobre el general Cárdenas. Pero en el caso concreto de la Virgen que forjó una patria, hay que hablar
de este juego entre pasado y presente. Bueno, llama la atención que es una superproducción de aquella época, de Films Mundiales, dirigida por Julio Bracho. Es la tercera película de Julio Bracho en el cine industrial. Es una producción importante, una producción que tiene una gran cantidad de dinero y que comienza con un proemio que situaba la triple intención histórica de posicionarse hacia tres tiempos, referirse a la conquista, referirse a la independencia y referirse también al México de los años 40. Y el proemio aquel de la película decía: esta película no pretende despertar pasiones juzgadas ya por la historia. En esta hora crítica de América, evidentemente en 1942 la hora crítica de América es la Segunda Guerra Mundial, es solo un mensaje de rebeldía a la esclavitud y del amor a la libertad bajo la bandera siempre sagrada, la de una patria libre. Entonces, pues es un poco oportunista, pero interesante, que los autores de la película aprovechan el contexto de la Segunda Guerra Mundial para colar su propia idea de la historia. Una idea de la historia que está amparada también por este momento en el que Manuel Ávila Camacho ha dicho ante los medios, ante la prensa, soy creyente, y donde los católicos encuentran una posibilidad de colar esta idea de historia. Faltaba este tercer filtro, ya no la Virgen vista desde los héroes de la independencia, sino desde el panamericanismo avilacamachista. La Virgen que forjó una patria, como vieron ustedes en esta breve escena, admite la codicia de los conquistadores, pero subraya la importancia de la religión como amparo de la población indígena. Insiste en la noción de mestizaje como una solución al conflicto entre conquistados y conquistadores. Esto un poco de acuerdo con la ideología oficial del momento. Pero por encima de todo, subraya el papel de la Iglesia de la Virgen como elemento fundacional de la nación de la nación mexicana. Y aquí surge algo que me parece evidente, que es necesario poner estas imágenes y relatos cinematográficos en diálogo con el contexto nacionalista revolucionario y sus imágenes. Hay una visión muy distinta de la producida, por ejemplo, que hemos visto en las mesas de la tarde de este coloquio, con la producción del muralismo mexicano. Salta la diferencia, por ejemplo, con la obra de Diego Rivera, más esquemática sobre la violencia del proceso, con la compleja reflexión hecha en la obra pictórica de José Clemente Orozco en los años 30 y 40 del siglo XX. La narrativa cinematográfica de aquellos años encontró una resonancia en las imágenes populares, como los cromos publicitarios, por ejemplo, de la obra de los calendarios de Jesús Helguera. Se trata más bien, en este momento, de una guerra de imágenes y relatos entre el nuevo Estado postrevolucionario y los sectores conservadores de la sociedad mexicana. La presencia de la Virgen de Guadalupe como figura central y articuladora de la nación no fue inventada por el cine, sino que tiene su origen años atrás. El historiador del arte, Jaime Cuadriello, ha demostrado que esa narrativa formulada por sectores conservadores desde finales del siglo fue formulada por sectores conservadores desde finales del siglo XIX en oposición a aquella visión histórica liberal que parecía fundada en el relato de México a través de los siglos. Ya en los años 50 tenemos casos como, por ejemplo, de la película Las Rosas del Milagro, de Julián Soler, que se inspira en una especie de escenificación coreográfica filmada en Teotihuacán, como pueden darse cuenta ustedes, de los rituales sangrientos del México antiguo. Aquí una vez más se echa mano de la cuestión de hablar del sacrificio humano como uno de los aspectos más negativos. Esta película cuenta la historia imposible entre un guerrero y una princesa mexica, que son que evidentemente no pueden consumar su amor. El guerrero termina siendo sacrificado, y de alguna manera la película logra articular la sangre del sacrificado con las rosas del milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que adquieren en la película un tono de redención, que además la película en voz off tiene
el tino de condensar de la siguiente manera. Cito, cito a la voz del off del locutor. Así vivían los pobladores del antiguo Tenochtitlán, sumidos en la idolatría, en la superstición. Es el fin de la cita. Una idolatría en la que, por supuesto, de la que, por supuesto, los redimiría la Virgen de Guadalupe. Así se evitaban la polémica representación de la conquista para pasar directamente a la conquista espiritual. Y esta película, estas representaciones coreográficas, creo que bueno, están muy en el tono de aquellas representaciones teatrales grandilocuentes de los años 50 que se montaron en el Auditorio Nacional, como el Moctezuma II de Sergio Magaña. En fin, voy cerrando un poco lo que quiero plantear aquí. Entender con Marcia Landi cómo el cine es un espacio decisivo para la identidad nacional, racial y de género contemporánea. Y de ahí, evidentemente, la necesidad de estudiarlo. En resumen, la escasa producción fílmica sobre la conquista de México, tomando en cuenta la amplitud del periodo, constituye, como diría Marc Ferro, una suerte de museo del imaginario histórico, donde se muestra, pero también se omite. Lo que es más llamativo es la omisión del tema de la conquista, que es un tema que se encuentra tan poco en el cine mexicano, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, solamente se puede formular cuando se tiene a la Virgen de Guadalupe al lado, pero de ninguna otra manera se puede constituir como una especie de trama narrativa central en este sentido. Llama la atención, sobre todo, tomando en cuenta las ponencias precedentes, si se compara la producción cinematográfica con la profusa producción pictórica que hubo en la primera mitad del siglo XX en México. De alguna manera, aunque pocas, tienen una gran eficacia y tienen la gran eficacia de consolidar un imaginario conservador dentro del cine mexicano en diálogo con estas posiciones. Y con esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Yo voy a abusar del lugar del moderador, pero además de que no han llegado todavía preguntas, realmente fue una ponencia muy, muy, muy provocativa. Y a ver, creo que es una observación muy importante. Teatro sí, pintura sí, yo añadiría cómic sí. Estos cómics de los años 80, incluso con algún patrocinio oficial, y bueno, ahorita no digo de memoria quiénes los hicieron, no me acuerdo, pero cine sí, no. Actualmente dirigen al Fondo Cultura Económica. Pero cine no. Cine no. Cine no. Y dentro del poco cine, y por aquí va la pregunta. Hay algo que llama la atención y es que los personajes suelen ser tipos criollos o mestizos, en algo parecido a lo que en Estados Unidos llaman blackface. Te pediría si pudieras abundar un poco en esto. Sí, por supuesto. El cine no solamente omite el tema de la representación de la conquista, sino que cuando habla de algo que puede ser alusivo a la conquista, como es la aparición de la Virgen de Guadalupe que ocurre en los años inmediatamente posteriores a la conquista, pocas veces recurre a actores indígenas. Pero esto es una cosa común en el cine mexicano. Pensemos que la representación de la población indígena queda en manos de Dolores del Río, supercriolla, Pedro Armendáriz, hijo de extranjero con ojos verdes, de Pedro Infante, más criollo sinaloense. Es decir, no vemos la representación del indígena encarnado por indígenas sino hasta muy recientemente, probablemente hasta Roma de Yalitza Aparicio. Es muy interesante cómo se niega la representación del indígena en la pantalla, aun cuando se esté tratando de temas indígenas, por una buena cantidad de años en la historia del cine mexicano.
Y lo de Roma causó gran dolor en muchos sectores. Era inconcebible que una mujer india apareciera en pantalla. Un comentario de Ana Garduño. Álvaro, el reducido número de películas que recrean el periodo prehispánico tendrá que ver con la escasa información que tenemos sobre algo tan elemental como su vida cotidiana. Gracias Ana por la pregunta. Yo no creo que tenga que ver con una cuestión de poca información, porque si nosotros comparamos con otros soportes, como por ejemplo, no sé, en la mesa de la mañana escuchaba con gran atención la ponencia de Angélica sobre la pintura histórica de tema prehispánico a finales del siglo XIX, pues bueno, a ver, sí hubo una preocupación de la pintura por recrear el México prehispánico. Y en el movimiento muralista y en la Escuela Mexicana de Pintura de la primera mitad del 20 también hubo una intención de representar. La gran pregunta es por qué el cine no lo representa. Es una omisión de la que vale mucho la pena hablar. ¿Por qué hay 250 películas sobre la Revolución Mexicana y ni una sola película en los primeros 50 años del siglo XX sobre el México prehispánico como forma de representación? Yo tengo la impresión de que son dos elementos. Uno, por una parte, lo costoso de hacer una recreación histórica que recree ese pasado. Pero viendo esta película de Julio Bracho, pues hay puntos de, si ustedes ven con atención la película, está en YouTube, en buena calidad, por cierto, se darán cuenta que hay un punto en donde la escenografía, incluso a nivel de paisaje, trata de hacer una recreación de cómo era el lago de México y Tenochtitlán, o esta ciudad de México ya recién transformada a principios del siglo XVI, que sí se podía hacer. Yo más bien creo que es por una especie de incomodidad de los productores del cine mexicano, que prefieren no meterse con eso, y no será sino hasta que llegue Echeverría y haya una producción de cine estatal que se empiece a hablar de nueva cuenta del tema, ya sin la Virgen de Guadalupe de por medio. Veralia comenta: probablemente la falta de películas ambientadas en el periodo prehispánico se deba a la falta de presupuesto para los escenarios, visto que ustedes cuentan con códices que aportan información. En Hispanoamérica tenemos una referencia en la serie española Carlos Rey Emperador, en cuyos episodios se mostró en reconstrucción de 3D Tenochtitlán y la llegada de Hernán Cortés a México. Habría que comentar recientemente la serie Hernán, una coproducción española-mexicana, que sí ya con los nuevos recursos digitales se han lanzado a una representación y una escenificación de la conquista muchísimo más compleja de lo que el cine mexicano lo había hecho hasta ese momento. Leo, ¿sabe cuál es la visión del cine español acerca de la conquista? ¿Hay cine de los otros países conquistados? ¿Cuál ha sido su visión? ¿Qué tan independiente han sido las posturas de los directores de cine respecto a la conquista? ¿Cuál sugiere que sea de las mejores películas acerca de la conquista o las más cercanas a la realidad? Son como siete preguntas. Son como siete preguntas muy difíciles de contestar. Con la parte de sobre las producciones españolas, evidentemente mucho a partir de Quinto Centenario, una gran cantidad de producciones, pero quisiera concentrarme en esta época de la cual hablé en la ponencia, que es la primera mitad del siglo XX, que se corresponde en España, pues con la España franquista, donde sí hay una serie de producciones, evidentemente desde el punto de vista español y desde el punto de vista de la hazaña colonizadora, y sobre todo con esta perspectiva muy hispanista definida por el franquismo, de una España imperial y raciadora, es decir, fundadora de razas, evidentemente con una visión positiva de la gesta, y ven a la conquista más como una gesta cultural que como un proceso de dolor y sufrimiento, nada más alejado que la posible visión de Orozco, de la que nos hablaron tanto Dafne como Itzel. Voy a leer algunas preguntas para otras ponentes que llegaron a destiempo, para Sandra, me parece, sí.
María Molina, excelente exposición. Doctora, ¿qué tanto es cierto que José Vasconcelos tiene el proyecto de difusión histórica por medio del muralismo? Bueno, es una pregunta también un poco, no creo que se lo hayan planteado en un inicio, o sea, el muralismo era parte, ¿no?, de un proyecto mucho más amplio que incluía la alfabetización, no solo producción cultural, que también incluía bailes, danzas, música, poesía, ¿no? Era un proyecto, un programa realmente muy ambicioso, nacional, pero en el cual el muralismo comenzó a tomar cierto protagonismo y en cierto sentido sí se debe también a los escándalos, ¿no? Creo que el escándalo jugó un o sea, fue, o sea, digamos, en cierto sentido sí se pensó muy cercano a una evangelización, como lo decía Itzel, ¿no? Este proyecto evangelizador en el que se pensaba que muchos de los murales del siglo XVI habían funcionado como, pues sí, como maneras de transmisión de ideas, ¿no? A través de imágenes, cuando el lenguaje es, bueno, digamos, la palabra escrita es difícil de transmitirse. Entonces, en ese sentido, se pensó para este país analfabeto, ¿no? Bueno, en algún momento sí se habló de algo así. Pero en realidad, yo creo que fue algo que fue cobrando fuerza por sí mismo y no creo que haya sido como el proyecto de Vasconcelos, ¿no? De hecho, él le dedica muy pocas páginas, ¿no? En sus memorias le dedica muy poca importancia dentro de su proyecto, ¿no? Alejandro González para Itzel Rodríguez, felicidades por su excelente presentación. ¿No se da el mestizaje en Akumal, Quintana Roo con Gonzalo Guerrero? ¿Cómo ha tomado el arte esta visión? Gracias por la pregunta. No, aquí más bien la referencia es al mito fundador del mestizaje, que es Hernán Cortés y Malinche. O sea, no hay un interés propiamente histórico, sino yo diría mitológico. O sea, ¿quién fue el primer mestizaje? Seguramente no fue. Y Malin, o sea, habrá alguien más, pero es el mito de origen, ¿no? Por eso se retoma, lo retoma también a Diego Rivera en el Palacio Nacional, y eso es lo que se representa, ¿no? Como la fundación original del mestizaje, que es la idea. Es una idea, más que una precisión fáctica. Relacionado con esto, Ana Garduño pregunta si podrías explicar sobre la recepción temprana del mural de Orozco sobre una nueva pareja primigenia en San Ildefonso. Sí. La recepción de una... La recepción del mural de Cortés y la Malinche. Uh-huh. Ay, sí, se la debo a Ana, porque... Bueno. Mira, Renato, tú, o los que alguien sepa más de esto, como Diego Olmedo, gran ponencia del doctor Vázquez. ¿Hubo algún proyecto de superproducción cinematográfica sobre la conquista en nuestro país o en los Estados Unidos? Ha habido varias. Es un proyecto que no sé por qué está salado. Se sabe que Saura quiso hacer un gran proyecto sobre la conquista de México. Se sabe que Spielberg estaba preparando un gran proyecto sobre la conquista de México. Pero yo creo que como la tumba de Tutankamón, es un proyecto que está maldito. Hasta la fecha no se ha visto la gran producción sobre este episodio de la conquista, a pesar de que hay una épica muy claramente establecida, como veíamos en la ponencia de Gustavo Coriel de la mañana. Está establecida en la narrativa criolla nacional desde la colonia, y sin embargo no ha habido una gran película sobre la conquista. Me llama la atención. Leo también Paritzel considera que tuvo Orozco influencia de Vasconcelos en su pintura. Y adelante, Itzel. Gracias. Pues es una pregunta
complicada, ¿eh? Porque yo creo que sí, habría que irnos por temas, porque, por ejemplo, en este asunto del mestizaje, bueno, pues sí, también Vasconcelos tiene una concepción particular del mestizaje que no es propiamente la misma que Orozco, pero sí lo ven como un motor de la historia nacional, o sea, de manera distinta. Y igualmente la conquista espiritual, o sea, participan como de una serie de nociones sobre la conquista, con lo cual cada uno asume una posición, y eso es lo que habría que digamos, establecer de una manera más fina, aunque, bueno, sí hay una conexión, ¿no? Yo diría que sería muy interesante que hubiera un estudio sobre, bueno, el mural que ya mencionó Sandra, el de Jean Charlotte, el de Ramón Alba de la Canal y esta alegoría del mestizaje, como que en este diálogo pictórico con José Vasconcelos creo que sería muy interesante. Angélica Velázquez, me parece, yo creo que es un poco para todas. Angélica Velázquez, me parece notable que la representación visual de la violencia de la conquista, presentada en sus famosos cuadros del 1875 y 1877, desaparece prácticamente durante el porfiriato, resurge con fuerza en el muralismo. ¿Cómo se explican esto? ¿Itzel? Sí, Itzel, porque yo no tengo una respuesta. Bueno, qué bueno que tiene. No me ayudaron en la de la fortuna crítica del mural, ¿eh? Van a ver. Bueno, para empezar, Diego Rivera dice en alguna de sus entrevistas que uno de los maestros más importantes que tuvo fue Félix Parra. O sea, él sí lo reconoce y le rinde un homenaje en el mural de Palacio Nacional. Pone unas figuras en una composición muy similar a la del cuadro de Bartolomé de las Casas de Félix Parra. Ahora, vimos también en la obra de Orozco varias figuras que nos recuerdan a esa, creo que esta no, es esta noción que tiene que ver con la con algo muy también difundido en de la historiografía liberal que asumen algunos de los muralistas, y es esta idea de que el clero regular era muy compasivo, o sea, esta especie como de cobijo entre espiritual y humanista de los de ciertos personajes, ¿no? Fray Pedro de Gante, Padre Bartolomé de las Casas, como que siento que el cuadro de Parra lo entienden ellos de este modo, y por eso, y como Diego Rivera cree totalmente en esta noción de que no es lo mismo el clero regular que la institución eclesiástica más, por ejemplo, de otro tipo, sobre todo franciscanos, ¿no? Le interesan mucho. Igualmente Orozco, ¿no? Ya no, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Pues con este espíritu de, no quiero decir caridad porque estamos pensando luego en Antonio Caso, pero sí de compasivo con los indígenas, ¿no? Alejandro González, ¿qué le falta por pintar al arte de la conquista de México? ¿Cuál es el movimiento pictográfico actual sobre este tema? ¿Y qué hay de la reivindicación de las etnias originarias de nuestro país? Yo debo decir que recientemente había una conferencia muy interesante de una antropóloga que trabaja con la iglesia indígena. Hay como una vertiente de la iglesia indígena, y justamente hay un pintor muy interesante que está actual, contemporáneo, ¿no? Que está haciendo, pues sí, reinterpretaciones, pero sí son dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Muy, muy interesantes. Eso es algo que me parece que sí hay una recuperación de símbolos y de nociones desde la propia práctica religiosa, que es muy diversa y mucho, muy, o sea, bueno, me gustó mucho.
pero no conozco, estoy segura que también Pacho presentó, ¿no? Presentaron en el Museo del Chopo, yo no tuve la oportunidad de ir a ver esa exposición que, donde se presentó arte indígena contemporáneo, ¿no? Creo que ahí sería, ¿no?, la reflexión que habría que hacer hoy, porque lo que estaban diciendo también, ¿no?, sobre el cine, ¿no? Como que siempre hay una otra edad que mira, que presenta, ¿no?, un ser, ¿no?, igual en esta idealización de Charlotte de la resistencia indígena como religiosidad. Creo que también hay una idea donde yo pienso que tendríamos que abrir las puertas a otras voces, ¿no? Eso sería mi lo que me parece que sería lo que falta, ¿no? Lo que falta. Y sí, no sé, pensaba ahora que Álvaro decía de la serie, yo vi, justo por curiosa, a mí me han interesado, me recuerdo muy bien Cabeza de Vaca, se llamaba esa película, que sí. Es bastante interesante, ¿no? O sea, como me parece una de las más logradas en cuanto a lo que podría ser una, sí, como una cotidianidad, lo que decían, ¿no? Como una cotidianidad o por lo menos un imaginario más fácil. Pero porque sí, la superproducción, o sea, la serie esta de Hernán o Cortés o cómo se llamará, igual, claro, la visión de ¿cómo se llama? De Tenochtitlán, pues era interesante, como El Señor de los Anillos, ¿no? Porque era una cosa totalmente digital, ¿no? Que se veía digital y que en 10 años la vamos a ver y vamos a decir, ¡ay, qué curioso! Pero lo que era el argumento, ¿no? Era, pues, muy pobre, ¿no? Era peor que... Era el amor entre Cortés y Malinche, ¿no? O sea, era un argumento realmente muy pobre. Diego Olmedo, felicitaciones para la doctora Cruz. ¿Se sabe qué tanta proyección tuvo la obra de los teules en grandes exposiciones oficiales de arte mexicano en el extranjero? Por ejemplo, las hechas por Gamboa. Bueno, se sabe que Gamboa en la Bienal de Venecia llevó un número significativo de la obra Los Teules también a llevarse a exhibir ahí, sobre todo los que ya empezaban a pertenecer a colecciones institucionales del INBA en este caso. Y también hay que recordar que Gamboa, más allá de la proyección exterior que quería llevar de estas pinturas, también hizo la Casa Taller de Orozco, me parece que en los 40, 50, y también ahí puso varias obras de Los Teules. Ahí también las colocó. Creo que a Gamboa le gustaban mucho, pero sí, sí las llevó. Creo que también las llevó a París en el 52 y en la Bienal de Venecia. Y me imagino que varias obras de estas viajaron de manera constante en años subsecuentes. Pero sí tenían como las unas como escogidas, el desmembrado, el alanceado antes de ser de colección particular, Cabeza Flechada. Sí tenían como un grupito de obras que sí viajaban de manera constante al exterior. Y bueno, hasta hace muy poco. A lo mejor, como estuvo al final en Banamex, tuvo que ver, exacto, con que Banamex se quedara comprara con sacrificio. Con sacrificio, uh-huh, humano. Exacto. Sliwenberg, felicidades a todos los ponentes, un saludo especial a Itzel y Álvaro desde Holanda, soy Elena Alwerne. Pregunta, ¿hay artistas indígenas que hayan representado la conquista? O sea, fuera de los del siglo XVI. Bueno, yo nada más recomendaría, bueno, me quedé pensando con lo que dijo Sandra, estas nuevas posibilidades que tiene de exposición todo lo que es el arte indígena, ¿no? Recomendaría esta exposición que está ahorita y que además tiene una visualidad en línea, es la de Kixpatla, que entre los curadores están Ana y Luna, y que está en el antiguo Colegio de San Ildefonso precisamente, ¿no? O la que mencionaste de los huecos del agua, que bueno, ahí hay muchos artistas muy prometedores que son indígenas y que tienen sus propias versiones de esta noción de mestizaje, sus propias versiones de, no necesariamente de ver la historia, historia como discurso, sino como
trasfondo de su vida. O sea, no es como un discurso histórico, sino como una, como algo ya integrado a su vida, ¿no? Pues es lo que yo podría decir, porque así como que hagan pintura de historia desde la posición indígena, yo no conozco. Muchas preguntas y muchas de ellas realmente difíciles de responder. Me comentan que tenemos 95 personas conectadas y a pesar de mis intenciones de intervenir ahora, llegan más preguntas, lo cual está muy bien. Angélica Velázquez, ¿consideran que el resurgimiento visual de la violencia de la conquista en el México posrevolucionario tiene que ver con una nueva formulación de la historia oficial? Estamos pensando la respuesta. A ver, a mí me gustaría hacer un comentario que va sobre la ambivalencia de las élites postrevolucionarias, no solo los caudillos sonorenses, sino la posterior clase política del Partido Nacional Revolucionario y sus sucesores, una enorme ambivalencia frente al proceso de la conquista que con frecuencia lleva a estas élites a identificarse con los conquistadores. En pocos lugares es esto tan patente como la novela de Agustín Yáñez, La Tierra Pródiga, que ya es tardía, pero recordemos que José Vasconcelos participó en la revolución, estuvo en la convención, en fin, aunque luego tomó otras alternativas. Y ahí una cosa que me parece que a veces se pasa por alto, y es que el proceso de la conquista es bastante extenso. Y a la pregunta de cuál es la parte menos representada o que no se representa, bueno, la menos representada sin duda es la conquista del norte. ¿Por qué? Porque esa termina ya en la época republicana y muy, muy avanzado, el siglo XIX, yo pensaría que una parte de ese proceso llega pues hasta bastante adentro del siglo XX. Y aunque hay material fotográfico y cosas así, pues son campañas de genocidio que quizás no eran cómodas de representar. Me guardo un comentario sobre el carácter canónico de la pintura porque no alcanzo a formularlo. Leo pregunta, ¿saben si hay una visión de los ganadores indígenas en la conquista como los tlaxcaltecas? Los murales de Xochitlhotzin en Tlaxcala indudablemente sí. Son eso. Y hay una tesis en línea sobre estos murales de Mariana Bolaños, la puede usted consultar y realmente es muy impresionante. Sí es eso que usted pregunta. Pues les preguntaría si tienen algún comentario para cerrar. Ha sido una sesión realmente con muchas cosas nuevas. Bueno, pues fue realmente una discusión muy variada y muy, muy aportativa. Nos quedamos con nuevas interrogantes para responder y con algunas cosas que ya discutiremos después. En fin, el moderador no tiene que reñir con los participantes. Les agradezco mucho, le agradezco mucho al público su asistencia virtual, pero muy entrañable.
Y también quiero agradecer muy puntualmente al comité organizador de este evento de mañana y tarde, que culmina una serie de actividades relacionadas con la reflexión acerca del proceso que llamamos la conquista de México. Y además del comité organizador, y quiero hacer un reconocimiento para el equipo técnico del Instituto de Investigaciones Estéticas, gracias al cual este evento se transmite sin interrupciones, con todos los elementos, con las preguntas a tiempo y en el momento. Y esto, créanme ustedes, pues no fue fácil de orquestar. Y ahora, después de un año, bueno, estamos en posibilidad de hacer eventos así, de manera muy eficaz. El próximo jueves continúa la mesa redonda Encuentro de Tradiciones entre Mundos, 500 años de arte popular. Es el jueves 17 de junio a las 5 de la tarde, y esta va a ser la última actividad de México 500 en el Instituto de Investigaciones Estéticas. De la serie de eventos, no es que sea posible para nadie que se dedique a ningún campo de la historia de México zafarse de este problema, más que quizás temporalmente, no solo dejar de tener una reflexión, sino una posición que deseablemente irá cambiando en la medida en que surgen nuevas investigaciones que aportan nuevos elementos que nos obligan a explicar de formas diferentes cosas que creíamos que estaban completamente comprendidas. Muchas gracias. Finalmente, pero no menos, sino más, a las tres ponentes y el ponente, a las y los ponentes, desobedezco aquí a la Real Academia, no me convencen sus argumentos, va a tono con lo que estamos conmemorando. Pero de veras un agradecimiento por cuatro estupendas participaciones llenas de ideas, llenas de cuestionamientos que seguramente serán recordadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Renato. Gracias a ti, Renato. Gracias al público. Gracias. Gracias.